AuronPlay total y completamente enfurecido en directo y Elizabeth Olsen cae en picada. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y les doy la bienvenida a la Fatality de Data Suculenta, es el lugar donde repasamos todo lo que es tendencia acá, allá y en el fondo de la galaxia. Y arrancamos directo con la data cero cháchara el día de hoy y empezamos con un hackeo que, si sos gamer, te va a doler un poquito en el corazón, pero quizás te da completamente igual porque es un hackeo a una empresa que yo todavía no sé si me estafó, no me estafó. De hecho, te dejo un video por ahí, mi opinión sobre el Cyberpunk 2077, pero ahora hablamos del juego, hablemos del hackeo. Un grupo de hackers amenazó a la empresa CD Projekt Red, o sea, los creadores del Cyberpunk, no solo diciéndoles que iban a liberar un montón de información sobre la empresa, sino que iban a liberar información que puede poner en una muy mala situación a la empresa. ¿Qué pidieron entonces a cambio para no liberar esta información? Obviamente, dinero. Y CD Projekt Red dijo: no te voy a dar nada, hacker del demonio, andate a tu casa, no me molestes. Y seguramente entonces tendremos una filtración de data que puede comprometer a la empresa incluso más de lo que ya la comprometió el Cyberpunk 2077. Ahora sí, quiero saber qué opinas de esto y qué opinas del Cyberpunk 2077 ahora que ya pasó un tiempo, salió algún que otro parche y demás. ¿Te gustó o no te gustó la fiesta del bug? Coméntame. ¿Viste Cobra Kai? Me imagino que viste Cobra Kai. ¿Por qué? Porque se acaba de coronar como la serie más streameada del año. Es una locura. Es una locura hacer estas, sacar esta información cuando estamos en febrero recién. Pero bueno, entre enero y principios de febrero es la serie más streameada del año. Punto para Cobra Kai. A ver si en marzo sigue siendo, pero bueno. Hablemos de Viggo Mortensen, ese hombre que es parte actor y parte fanático de San Lorenzo, ¿no? Porque es casi a la par, ¿no? Se va a la entrega de los Oscars, se abre así el saco y tiene la banderita de San Lorenzo. Es un enfermo, en el buen sentido, un enfermo. Bueno, este enfermo, ahora sí es enfermo en el mal sentido, porque acaba de confirmar en una entrevista que rechazó el papel de Wolverine. Viggo Mortensen, de 62 años, en una entrevista comentó que hace unos cuantos años atrás, antes de que le tocara el papel a Hugh Jackman, le habían ofrecido a él ser Wolverine. Lo más interesante es que a la reunión con Bryan Singer fue con su hijo. ¿Por qué rechazó el papel? Por dos cosas. Uno, porque su hijo le dijo: che, la verdad que la idea que quieren hacer de Wolverine no se parece nada a los cómics. Y segundo, porque le pedían que firmara por un montón de películas y eso le daba un poquito de preocupación o de miedo. Irónicamente, después terminó siendo el Señor de los Anillos, pero bueno. ¿Te imaginas lo que habría sido este hombre como Wolverine? Para mí habría sido muy interesante, un actor, un buen actor, pero claro, Hugh Jackman es icónico ya, entonces no te puedes imaginar a ningún otro como Wolverine, pero bueno, Wolverine en cualquier momento va a volver al cine, así que tendremos otro actor en breve y no va a ser este señor porque ya un poquito está entrando en años, pero coméntame, ¿qué te hubiera parecido? Hace un tiempito hicimos un video sobre el drama oculto de Paris Hilton. Te lo dejo por acá arriba, míralo si no lo viste porque tiene un poco que ver con esta noticia. A partir de este documental y otras cosas que ha hecho Paris y otra gente que ha estado en esta escuela que ella cuenta en el documental, resulta ser que se abrió una causa y es muy interesante esta causa porque previo a la situación de Paris Hilton, que le dio un poquito más de notoriedad, ya había habido otras denuncias que no llegaron a ningún lado. Cuestión que el 8 de febrero, ayer, Paris Hilton estuvo en la corte testificando en contra de esta horrible escuela. ¿Qué más que escuela es una cárcel? Dijo muchas cosas también que salieron a la luz ahora este día de ayer que no había dicho en el documental, así que es muy interesante revisarlo porque hay un montón de artículos sobre eso por todos lados. En la pelotubi del día no, señoras y señores, del día no, de la galaxia, de la historia, de la humanidad, te tengo una historia que vas a decir: pierdo la fe en los seres humanos. Y de hecho, sí, yo ya perdí la fe en los seres humanos hace rato, pero en este caso es como que buscás un poquito de fe que te dice: ay, me quedo un poco de fe, para volver a perderla, ¿no? Una mujer se viralizó hace unos cuantos días ya porque usó algo que se llama Gorilla Glue, una especie de pegamento que venden en Estados Unidos, en su pelo. ¿Por qué? Porque se le había acabado el producto que ella usaba para su pelo. ¿Por qué se terminó de viralizar esta mujer? Porque el pelo nunca más se le movió. El pelo quedó tan pegado por este pegamento
que llevaba un mes y el pelo no se había movido en lo más mínimo. En resumidas cuentas, la señora tuvo que ir al hospital, le tuvieron que hacer todo un tratamiento en la cabeza, cuestión que la mujer ahora está medio calva por lo que hizo, y no se le ocurrió mejor idea que hacerle un juicio o una denuncia a la empresa del pegamento. Señora, yo si fuera la empresa del pegamento, le hago un juicio a usted. Porque la verdad, ¿cómo le vas a hacer un juicio a una empresa porque vos usaste el pegamento? Es como, me como la barra de pegamento, me meto el pegamento en la lengua. Se me pega la lengua en los dientes. Uy, no, la empresa no me dijo que la lengua se me podía pegar. Señora, pase a otra cosa y ya está. Mirá esto que me encontré por ahí. Sí, tiene dos fechas en realidad. Una es la fecha vieja del artículo y otra es la fecha en la que actualizaron la información. Resulta ser que Elon Musk no se quiere inyectar. La primera pregunta es, ¿lo culpás? Yo no lo culpo necesariamente. Puede hacer lo que quiera. Y segundo, dijo algo muy interesante que tiene sentido, es, yo no soy una persona de riesgo, por lo tanto, no se tiene que preocupar tanto. Pero ¿qué es el riesgo cuando a todos nos están diciendo que nos vamos a morir? Y si salís a la calle te vas a morir, y si no sé qué, te vas a morir. ¿Qué es el riesgo? Ya no sé qué es el riesgo, sí. Si saludo a mi tía y me dicen que me voy a morir o que por mi culpa se va a morir mi tía, ya no sé. Pero bueno, ¿qué opinás? Coméntame. Coméntame también qué opinás de Irán, un lugar muy particular en el mundo donde pasó esto. Resulta ser que el obispado de Irán, o sea, la Iglesia Católica de Irán, salió a decir que la gente que está siendo vacunada por este tema del momento se ha transformado en homosexual. Qué cosa loca, ¿no? Porque si había cosas que te podía hacer, si había efectos secundarios que han salido de la luz, ahora, además, te vuelve homosexual. La gran pregunta es, si vos sos ya homosexual, ¿qué hace? ¿Te transforma en dos homosexuales? ¿Se te desprende otro? ¿O te volvés heterosexual? ¿O, no sé, te volvés qué? Otra cosa, pansexual. La gran pregunta es, ¿cuántos curas de estos, que siempre salen esas noticias turbias, millones hay todo el tiempo, saliendo que hace cosas con niños, con... ¿cuántos de estos se habían inyectado ya entonces la vacuna, no? Que los volvió, no solo homosexuales, porque en general pasa eso, ¿no? Que se descubre que los curas por alguna razón son homosexuales y después hacen cosas malvadas. Lo digo esto para que no se malinterprete. Lo de homosexual no era el problema. Era una cuestión de analogía con la vacuna. Ya se la habían dado. El problema es lo otro que hacen, obviamente. No lo aclaro por las dudas. Después, si no dijiste más... No, para nada. Dije que son unos hijos de p*** que son homosexuales. ¿Se entiende, no? Por las dudas. Yo aclaro todo 100 veces. Porque después te transforman lo que dijiste en cualquier cosa. Hijo. No lo otro. En fin. Comentame vos, ¿qué opinas? ¿Crees que te puede pasar que de pronto te inyecten algo y te vuelvas lesbiana? ¿Es posible? ¿O es humo cósmico? Yo me inclino por que es humo cósmico, pero bueno, quiero saber vos qué opinas. ¿Ya viste el documental de... ¿cómo era? Framing Britney Spears. ¿Lo viste ya? ¿No lo viste? Te lo comenté ayer. Nosotros estamos preparando algo sobre ese documental, pero te quiero comentar lo que pasó en las últimas horas. Una ola espectacular de apoyo por parte de un montón de famosos, que no es lo mismo que el público en común porque tiene un poco más de peso, un montón de famosos apoyando a Britney y haciendo tendencia Free Britney. Y es increíble porque muchos actores, actrices, Bette Midler, Andy Cohen, Sarah Jessica Parker, Courtney Love, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo está apoyando a Britney, pidiéndole disculpas y pidiendo que la liberen. Pero amigos, amigas, no la van a liberar porque al padre le importa un carajo su hija. Lo que le importa es el dinero, porque si le importara su hija, haría un poquito de lo que pide la hija, que es que haya otra persona controlando su vida, no su padre. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Yo creo que esto va a seguir para rato y si no va a terminar como el culo. Que tristemente muchas veces pasa eso. Una persona la vuelve loca, la vuelve loca, la vuelve loca. ¿Y qué pasa al final? Termina loca haciendo una cagada. ¿Por qué? Porque la volvieron loca. Normal. La que no anda muy bien. Qué triste momento para Elizabeth Olsen. Primero porque resulta ser que está en una burbuja y su marido muerto apareció de vuelta y... No, mentira. Eso es lo que está pasando con WandaVision, que de hecho hay muchos videos en el canal de WandaVision. Te dejo este por aquí para que veas qué anda pasando. Pero pasó algo que a mí me rompió el corazón y la gente en internet está como loca. No puede ser. Y hordas de fanáticos tratando de hacer todo lo posible para que esto se revierta. ¿A qué me refiero? Que Elizabeth Olsen ya no es la artista, la actriz más popular del mundo. ¿Y cómo se mide eso? ¿Cómo medís el popularismo, la popularidad? Bueno, muy fácil. En IMDb, la base de datos de cine en internet, hay un, digamos, un ranking de estrellas. La que estaba primera durante bastante tiempo era la señorita Elizabeth Olsen, porque obviamente estaba en su mejor momento con WandaVision y demás. Y ahora resulta ser que ya no lo está, todo mal. Y la gente entró en pánico, están haciendo campañas
campañas para que vuelva al puesto número uno. Y la verdad es que ¿a quién le importa? Señoras, señores, Elizabeth Olsen tiene que tener el puesto número uno en tu corazón. Y cuando llegue el final de WandaVision, ahí vas a ver a dónde despega Elizabeth Olsen. Esto va a explotar. Y la verdad que su rol está muy bien en la serie, está actuando muy bien. Y todavía lo peor no llegó. Así que el mejor momento de Elizabeth Olsen, por más que digas que está en su peor momento, todavía no llegó. Lo que sí llegaron son los 10 segundos suculentos. Hoy tenemos mensaje de Ricky Ser TV que nos dice: les invito a mi canal de YouTube donde hablo de moda masculina, estilo de vida, higiene, trucos para verte mejor y un tratamiento para curar el acné. A mí me interesa lo de la higiene. Quiero saber cómo ducharme, cómo lavarme el sobaco. No, es una broma. Ahora voy a chequear yo también tu canal a ver si puedo adquirir un poco de información para mejorar mi vida, querido Ricky. Ricky, ¿te puedo llamar Ricky? ¿O es muy ya...? Mucha confianza. Tienen enlace por aquí, por ahí, por todos lados. Muchas gracias por sumarte a los 10 segundos suculentos. Póngale que son frikis del carajo que van ahí a hacerle el aguante. Y también tenemos mensaje hoy de Noé que nos dice: hola Juanito, unos amigos tienen un canal de curiosidades más top de la galaxia. Quiero que los ayuden a llegar a los 1000 suscriptores. Estevo. Uy, no sé cómo pronunciar eso. Estevo. Debe ser que estoy ya muy boomer. La Les voy a dejar entonces el canal de los amigos de Noé por aquí, por todos lados. Vayan, póngale que son frikis del carajo que van a hacer el aguante. Y además, suscríbanse, así llegan a los 1000 suscriptores. Y yo voy a estar haciendo lo mismo, voy a estar chequeando ahí el contenido. Muchas gracias, Noé. Si vos te querés sumar a los 10 segundos suculentos, tenés un enlace en la descripción que te explica qué tenés que hacer. Y si querés comer en Rappi, código Juanito 6 te da tanto dinero que vas a comer hasta el hartazgo. Vas a pedir, por favor, no haber puesto el código. Y ahora entramos en la noticia del momento, que es AuronPlay furioso. La gente entró en pánico preguntándose qué pasa, cómo puede ser que lo dejaron afuera de semejante cosa, que es lo que después desató el pánico. Te voy a contar rápidamente qué es lo que pasó y después me contarás vos qué te parece. El magnánimo AuronPlay, uno de los creadores de contenido más grandes de la plataforma, tanto de YouTube, claro, como de Twitch, acaba de ser dejado fuera de una de estas, digamos, grandes comunidades o grandes partidas multiplayer de videojuegos que están organizando muchos de los influencers más importantes. En este caso, quedó fuera de Arcadia. Resulta ser que esto va a comenzar el día 9 de febrero y va a tener a Nexus, Willy Rex, Vegeta 777, Ibai, etc. Pero no va a tener a AuronPlay. ¿Y qué pasó? Que todo el mundo empezó a preguntar: ¿qué pasa? ¿Por qué? ¡Qué raro! Y obviamente fueron a AuronPlay y le dijeron: ¿cómo puede ser que te hayan dejado afuera? Así que AuronPlay lo que dijo es: bueno, me dejaron afuera, qué sé yo, no tengo ni idea, en realidad porque nadie me explicó nada. Nadie me invitó, pero nadie me explicó por qué no me iban a invitar tampoco. Y algunas conjeturas son porque en realidad a AuronPlay le va yendo tan bien que podría un poco robarse todas las miradas. Otros dicen que en realidad no tenía por qué estar y por eso no está. Y yo te voy a mostrar ahora un par de las frases que dijo AuronPlay en su directo, que en realidad era como: bueno, no me importa, me da igual, qué me importa, pero también estaba un poquito... Era como: no me importa, pero hey, a mi ego quizás levemente le importa. Es que es por un fandom tóxico. Yo, la madre que me parió, cago en el pecho. A ver, bien es cierto, me ve mucha gente y entre toda la gente siempre hay algún loco que va a insultar, claro, pero sí, es que eso es incontrolable. Quiero saber, ¿vos qué opinás? ¿Qué está pasando con AuronPlay? ¿Por qué lo dejaron afuera? ¿Pasa algo? ¿No pasa nada? ¿Da igual? Según dicen los muchachos que participan en esto, hicieron una votación y algunos votaron por unos, otros por otros, y AuronPlay nadie lo votó para que esté. ¡Qué raro, ¿no? Lo más interesante es todo lo que esto va a disparar alrededor de las conjeturas de la gente. Ahí está lo bueno, porque la gente va a decir: no, AuronPlay y su novia asesinaron al conejo de Willy Rex. Entonces, una locura. Coméntame por ahí y no te olvides, por favor, de darle duro, duro, duro al botón de like. Súmate al team del carajo, por favor, como ellos hicieron. Y pasate, si estás en el team del carajo, pasate por la pestaña de comunidad, que ya puse ahí una encuesta solo para ustedes, no la ve nadie más, porque todos los meses hacemos un video votado por ustedes. Lo más importante, suscríbete, toca la campanita para saber cuando subimos videos, seguime en mis redes y como siempre te dejo otro video por ahí. Que ¿qué tiene ese video? No tengo ni idea, míralo y después me contás. Juanito, soy por acá y nos vemos la próxima. Paz.